El Power Trio toca una buena selección de material de mis álbumes solistas y 6 o 7 temas de King Crimson. Todo lo hacemos al estilo de un Power Trio, es decir, es agresivo, hay improvisación, tocamos algo distinto cada vez y eso nos mantiene frescos para la audiencia. Creo que es una presentación con una energía muy alta de toda la música de la que fui parte. Estoy un poco sorprendido porque esta es una visita como solista, no es King Crimson. Y en cada lugar que voy hay mucha excitación, muchas entradas agotadas. Va a ser un gran concierto y estoy muy entusiasmado con eso. Ya saben que estuve en Argentina con King Crimson por casi un mes en una oportunidad y escribí 2 canciones, Dinosaurios y Caminando en el Aire. Tengo muy buenos recuerdos de haber estado aquí. Pasé muchos años con Frank Zappa y durante ese tiempo fue mi educación. Hasta ese momento yo era un autodidacta y encontré a alguien que me enseñó mucho. Cómo ser un músico profesional, cómo hacer discos, cómo hacer giras. Fue muy generoso conmigo y me enseñó muchas cosas. Siempre tendré recuerdos muy divertidos respecto a todo lo que tiene que ver con Frank. David Bowie me pedía que hiciera mis propias cosas. Quería que tocara lo más salvaje posible, que hiciera sonidos locos. Quería que me perdiera. Lo mismo me pasó con Talking Heads. Ellos no necesitaban que cantara, pero lo que ambos querían era alguien que en el escenario tocara todas aquellas cosas que estaban en el disco y no podían reproducir en vivo. Para mí fue un gran aprendizaje como guitarrista. Trabajé con King Crimson durante casi 30 años. Me siento muy bien respecto a la música que hicimos durante todo ese tiempo. Si Robert Fripp quiere hacer algo distinto, estoy feliz por él. Yo tengo muchas cosas para hacer por mi parte con mi carrera solista y otros proyectos que tengo en el futuro. Así que creo que es algo bueno. La gente debería ver qué le parece. Si les gusta, apoyen a Robert. Y si no les gusta, pueden venir a verme a mí.